Muchas gracias por su presencia. Como todos ustedes saben, el día de hoy se conmemora el Día Mundial sin Tabaco. Precisamente, aprovechando esta ceremonia que va a haber dentro del Hospital General de México, que para nosotros es una distinción que nos hayan seleccionado para llevarlo a cabo, iniciamos el día de hoy por la mañana con una conferencia que está precisamente ligada a a este tema. Habíamos eh, pensado y dispuesto de que podría en un momento determinado invitarse a un experto a que hablara sobre una situación. Sin embargo, revisando la epidemiología de lo que es el tabaquismo en el país, estamos viendo que la población que más frecuentemente tiene esa adicción son los jóvenes. Y la sorpresa es de que dentro de los jóvenes el sexo femenino se está adhiriendo precisamente a esta nueva adicción. Eh, entonces cogimos un joven hecho en, en el HGM desde su residencia en cirugía general y ahora ya en otra especialidad para que precisamente nos hablara de ese tema. Creo que es un tema muy importante. A lo mejor todos los que estamos aquí no somos adictos al, al, al tabaco, o a lo mejor una época de nuestra vida lo fuimos, pero yo creo que la importancia que está teniendo, no solamente aquí, sino en el mundo entero, y sobre todo la amor y mortalidad que se tiene debido al uso del tabaco, ha habido grandes polémicas, todos ustedes la saben, desde aumentar los impuestos, la prohibición de áreas. Yo creo que es un orgullo para el Hospital General que estemos certificados de una institución 100% libre de humo de tabaco. Pero qué mejor que me escuchemos de una vez al doctor Walid Dajer Fadel, que actualmente ocupa el cargo de presidente del Comité de Residentes y que en días pasados nos acompañó a inaugurar el área del comedor. Después hubo un percance, como se los informé el día de ayer en la Junta de Jefes de Servicio, el cual vamos a resolver. Es un problema serio como el que tiene la Ciudad de México, que es precisamente el drenaje profundo del hospital, que tenemos que resolverlo antes de que vengan las lluvias. Y vamos a iniciar esto para que después podamos intercambiar preguntas, comentarios, enriquecer precisamente esta ponencia si sí, tan Pues buenos días. Agradezco mucho la invitación para presentar este tema. El tema va a girar principalmente alrededor de la epidemiología: cómo está México en relación al mundo, cómo estamos los mexicanos, también desde el punto de vista regional. Eh, también vamos a hablar de la fisiopatología, cómo es que esto es una adicción y por qué continúa siendo una adicción. Y es muy, muy, muy difícil para nosotros los médicos combatir esto. ¿no? Y finalmente, lo, los tratamientos que se ofrecen hoy en día, cuáles son las ventajas, desventajas y hacia dónde va el futuro del tratamiento del tabaquismo. Entonces, iniciando eh, para ubicarnos eh, en relación a cuánta gente fuma hoy en día. Eh, necesitamos ver una tabla donde en esta gráfica vemos el, la población mundial. Actualmente se encuentra acá, 7 billones de habitantes. La línea roja es hacia donde se espera que vaya eh, sin control, digamos, la población. Esta sería la media y esto es con control de población. Actualmente, 1.1 billón de habitantes es fumador en este mundo. Y de ahí, obviamente, ya nos damos cuenta de la perspectiva hacia dónde tenemos que dirigir todos nuestros esfuerzos, ¿no? sobre todo en prevención. Entonces, muertes relacionadas a tabaquismo a nivel mundial, estos son los países donde más muerte hay en el sexo masculino, donde resalta Turquía, Armenia, Maldivas, y así se sigue. ¿no? ¿Cómo está México? México está en el 7% de mortalidad relacionada a tabaquismo comparación a comparación del mundo. ¿Cómo, estamos? ¿Cómo están las mujeres? Pues bueno, las mujeres, el porcentaje es menor en estos países y bueno, incluso son otros los países donde predomina el sexo femenino de muertes por tabaquismo. Y México está en 6%. Así pues no se ve tan mal. Al rato vamos a ver las estadísticas nacionales. Bueno, entonces el consumo de cigarrillos anual per cápita a nivel mundial podemos ver... Y vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo la Federación Rusa como que se lleva el premio ¿no? a nivel mundial. Aquí, no sé si se alcanza a ver, es cerca de 2.500 cigarrillos per cápita en la Federación Rusa. Y bueno, México es un modesto 371 el número. ¿no? En relación a regiones, regionalmente el 11% corresponde a América en consumo de cigarrillos. Bueno, entonces, hablando del, del consumo como tal, vemos que México, en comparación a pues, Europa y, y, y Rusia, China, etcétera, esas zonas es donde más existen fumadores. En México vamos a ver la prevalencia que es cerca del 21%. Bueno, en hombres es cerca del 30% y en mujeres es cerca del 12%. Y mujeres re realmente queda, digamos, en los niveles más bajos de la escala del mapa. Y bueno, algo que sí nos preocupa mucho y nos debe preocupar mucho, y aparentemente le preocupa también a la Organización Mundial de la Salud y a todas las instituciones que se encargan de la lucha contra el tabaquismo, cómo es que estudiantes de la salud que de, supuestamente se dedican y se preocupan en la lucha para, para el tabaquismo, pues bueno, es una, son personas que eh, ocupan una, pues una buena parte ¿no? de, de, la, de la prevalencia de los que fuman. Y bueno, afortunadamente en México este fenómeno no se ve tan marcado como en otras partes del mundo. Y bueno, ¿dónde se siembra el tabaco? Pues como era de imaginarse, Estados Unidos, Brasil, China e India son los sitios donde más hectáreas se ocupan para la siembra de tabaco y esto sobrepasa las 100 mil hectáreas en estos países. México, de nuevo afortunadamente, pues no participa mucho en esto. Entonces... Hay 6,3 trillones de cigarrillos producidos al año. Esto significa que se producen 900 cigarrillos por cada habitante del planeta al año. Y bueno, como bien saben, antiguamente era, era de, pues, considerado de estatus el ser fumador. El, veníamos en las películas de James Bond y en todas las películas, de hecho antiguas, se veía cómo esto se reflejaba, ¿no? Y bueno, y también se reflejaba en la publicidad de esa época. Estos son anuncios de los años 40, en donde, pues bueno, es preocupante ver cómo tanto la enfermera, Santa Claus, el médico, todos te recomendaban que era bueno fumar y que tal cajetilla o tal marca es, era, producía más, más, más bienestar o más placer, ¿no? Comparado a otras. Y bueno, llegando al grado ridículo, a donde hasta los bebés le pedían a su mamá que comprara mal ¿no? Y bueno, obviamente vemos que ese eso impactó, digamos, para el boom del tabaquismo. Y bueno, ¿qué se hizo para contrarrestar? Una de las grandes medidas que se ha hecho para contrarrestar esto actualmente es el bloqueo comercial. ¿no? Estos son los países, en el azul más oscuro, son los países que más controlan el, el, bueno, el, el uso comercial o el utilizar los medios de comunicación para, para incitar al tabaquismo. Y bueno, los que están en azul, repito, son ni por radio, ni televisión, ni anuncios, ni en revistas, ni en periódico, en ningún lado se puede hablar, tan siquiera de tabaquismo. Y vemos tristemente que México, en eso estamos en pañales. ¿no? Entonces, pasamos de ese tipo de anuncios a este tipo de anuncios, actualmente. ¿no? Y bueno, hay estudios que han comprobado que eso sí ha funcionado. Israel es un ejemplo donde al, al colocar este tipo de anuncios, al aplicar estrategias epidemiológicas para reducir el tabaquismo, sí se vio, eh, pues, sí se vio reflejado en la población ¿no? y en la prevalencia de Israel. ¿De qué se mueren los pacientes que fuman? El 33% de neoplasias malignas, el 29% de enfermedades respiratorias y el 29% de enfermedades cardiovasculares y el resto está distribuido en otras. Sí, cigarrillos es lo que más se consume. Sin embargo, también lo, el, el, ocupan un pequeño porcentaje de 20 billones de dólares el tabaco de otro tipo de tabaco que se fuma, los puros y el tabaco que no se fuma, comparado a 610 billones de dólares en consumo de cigarrillos. Bueno, en México se han realizado tres encuestas nacionales de adicciones, donde principalmente estudian alcohol y tabaco. ¿no? Estas se han realizado en el 2002, en el 2008 y la más reciente es en el 2011. Y bueno, este es un análisis de la última, del 2011. Y vemos que fumadores activos hombres en, la, en, el, en el país hay 31, ocupan el 31.4%, mujeres 12.6%, siendo un total de 21.7% de la población mexicana está inmiscuida en el tabaquismo. Si nosotros comparamos los diferentes años de, la, de, las, de las encuestas del 2002, 2008 y 2011, en relación a los hombres, vemos cómo se ha disminuido ligeramente. En las mujeres, igual ligeramente. Esto es del total. Y bueno, de manera global, vemos que hay únicamente unos dos o tres puntos porcentuales, esto se ha visto, ha visto reflejado en la población. Si lo dividimos por regiones el país, pues tristemente el Distrito Federal gana. 30% de la población del Distrito Federal es fumadora. Fumadores pasivos, 36.4% de la población es considerada fumador pasivo. Si lo dividimos por grupo etario, los pacientes que están entre 16 y 17 años, el 41.7% de ellos es fumador pasivo. Cuando nosotros ahora sí nos enfocamos a partir de qué edad empiezan a fumar, y en esta encuesta nacional se buscó una edad menor, porque en las anteriores se buscaba una edad mayor, empezaron a preguntar a partir de los 12 a 17 para en adelante. Y se estatificó los pacientes entre 12 y 17 años. Preocupante ver cómo del 2002 aumentó en el 2008 y bueno, sigue alto, más alto que el 2002 en el 2011, ocupando un cerca de un 14%. Luego vemos en las mujeres, más preocupante aún, se duplicó de 3.8, más que el doble, 8.1 el tabaquismo en las niñas. Y bueno, de manera global, igual vemos que la tendencia va hacia arriba. Y vos pues digo, esto es nuestro futuro, ¿no? Hacia ahí va México, si no tomamos las medidas correspondientes. Bueno, entonces, al final de cuentas, el fumador activo en total, 23,6 de los pacientes de 18 a 65 años, la otra división etaria, ¿no? En estos pacientes, vemos que sí ha ido reduciendo. A mí personalmente lo que me preocupa es que, bueno será porque dejaron de fumar o porque se nos están muriendo. ¿no? Y ya no forman parte de la estadística. y las mujeres igual. globalmente este grupo de pacientes está disminuyendo. pero yo creo que vale la pena investigar este aspecto. entonces 3.400 muertes por cáncer pulmonar al año y 46.000 muertes por enfermedad cardíaca. cifras que pues yo creo que son focos rojos ¿no? para la medicina. En resumen, 7% de muertes masculinas es lo estimado, 6% de las femeninas, esto es en México, 21% de la población mexicana es fumadora, 31% son hombres, 12% son mujeres, 17 millones de mexicanos son fumadores activos, por lo tanto, 21 millones son exfumadores, y bueno, en el Distrito Federal la prevalencia es del 30%, y bueno, al día se fuman aproximadamente 6.5 cigarrillos en nuestro país. Aquí me pareció interesante ver cómo se fabrica un cigarrillo para que veamos realmente pues, lo absurdo ¿no? de fumar. Se recogen las, las, las hojas de tabaco, se procesan, pasan por un sistema de, de. pues, lo ponen en una banda, esa que vieron del lado derecho era basurita que se recogía del piso de la fábrica porque levanta polvo, levantan polvo esas hojas y eventualmente todo se vierte a este contenedor lleno de agua. En este contenedor, parecido a una licuadora donde en la parte inferior tiene una especie de centrífuga, va liberando, por así, entre comillas, de toxinas, por así decirlo, a la hoja de tabaco y luego pasa a otro contenedor donde esto se le llama el líquido madre. Y digamos, entre comillas, es el tabaco puro en la fabricación de un cigarrillo. Posteriormente, sobre una hoja de papel, este líquido se echa en forma de spray. Se seca, se prensa esa hoja y eventualmente se tritura. Entonces ahí ahora tenemos el tabaco entre comillas puro. Entonces recogimos de la naturaleza el tabaco, la hoja de tabaco, la metemos a este proceso. Durante este proceso la molécula de nicotina sufre varios cambios hasta que finalmente se consigue entre comillas otra vez la molécula pura de nicotina. ¿no? Y bueno, esta, como todos sabemos, es la molécula que eventualmente va a ser la productora de la adicción y la que va a perpetuar la adicción en los pacientes. Este es un cigarrillo abierto, donde vemos hasta como hojuelas de maíz, vemos pedacitos de basura, hasta tallitos de hoja. Y lo digo así porque así es. 30, 20%, 20 del cigarrillo está formado por tabaco expandido, las hojitas de la mata y de la basurita que se recoge de la fábrica. 30% está formado de lo que el cigarrillo que se caducó en todas las tiendas se lo regresan a la fábrica y lo vuelven a colocar. Y solo 50% es lo que acaban de ver en el proceso de formación del cigarrillo. Entonces sí, la nicotina y el alquitrán nos preocupa mucho, sin embargo, recordar que existen cerca de 7000 sustancias en cada cigarrillo y dentro de ellas entra todo tipo de curiosidades como insecticidas, combustible de lámparas, veneno para hormigas, solvente industrial, etcétera, 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 y la lista es interminable. Bueno, entonces, ¿cómo después de ver todo esto, e incluso la gente que sabe acerca de esto, cómo es que siguen fumando? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sigue la adicción? Y bueno, primero recordando un poquito de fisiología. En relación al filtrado de, de partículas cuando nosotros inhalamos o, re o respiramos, en la nasofaringe se encuentra el epitelio respiratorio. Esta es una referencia, un gritito mide cerca de entre 6 y 8 micrómetros. Y ahora vamos a dividir partículas en grandes, medianas y pequeñas, ¿no? donde el humo del tabaco entra en esta, en las pequeñas, menor de una micro. Entonces tenemos las cuanas, Entre el aire y las partículas grandes chocan con las cuanas y eventualmente van a chocar a las paredes donde va a estar el epitelio respiratorio, que va a ser el encargado de sacar estas partículas al exterior. Sin embargo, vieron que las medianas y pequeñas avanzaron. Estas en los bronquiolos terminales van a ser atrapadas y van a ser expulsadas de la misma forma. Sin embargo, las partículas más pequeñas van a continuar. Una vez que ellas llegan al saco alveolar, son <laughs> fagocitadas por el macrófago y, bueno, y el resto van a ser expulsados. Entonces, la molécula de nicotina va a atravesar la membrana alveolocapilar, los macrófagos también van a agarrar ciertas moléculas y otras van a ser expulsadas. El resultado de esto es un pulmón antracótico, donde se va a acumular todas estas, estas sustancias que fumamos. ¿no? Bueno, entonces uno se pone la boquilla, en el cigarrillo en la boca, fuma, ese humo viaja, entra por la vía aérea, llega al saco alveolar, llega a la membrana alveolocapilar. Aquí en amarillo está representada la molécula de nicotina, entra a la circulación, llega al corazón, a la aorta, a las carótidas y llega para llegar finalmente al área tegmental ventral en el cerebro. En esta área van a habitar una serie de receptores o proteínas transmembrana que son receptores para nicotina. una vez que la nicotina se acopla a esos receptores, estos receptores en su estructura tridimensional que se llaman alfa-4-beta-2 van a cambiar, van a modificar su estructura tridimensional para permitir el paso de electrolitos y eventualmente producir una despolarización de membrana. y de ahí entonces, el potencial de acción va a viajar. Aquí vemos estos sitios, son los sitios de acoplamiento de la nicotina. Aquí están demostrando las alfa y beta. Y si uno lo ve desde arriba, como lo van a mostrar ahora, vemos cómo estas, se modifica esta estructura y permite el paso de los electrolitos. Entonces llega la molécula, llega la molécula, cambia la estructura y se produce la despolarización de membrana una vez que esto se produce el potencial de acción viaja del área ventral tegmental al núcleo accumbens el núcleo accumbens se encuentra en el área entre comillas de placer ¿no? en este sitio se va a estimular la liberación de dopamina y esto va a producir los efectos placenteros de la nicotina y bueno desgraciadamente no hay el número suficiente de proteínas transmembrana para suplir siempre las necesidades del que está fumando entonces los receptores se saturan, se saturan, y por lo tanto tiene que haber una regulación positiva de estas proteínas transmembrana, y eventualmente, y eso es lo que pasa, crea tolerancia, y se van creando más y más y más tolerancia, y el paciente fuma y fuma más todavía, hasta que eventualmente, pues, llega a los problemas que ya conocemos. ¿no? y aquí está la regulación positiva. entonces, la nicotina en términos generales es el segundo estimulante del sistema nervioso central más utilizado después de la cafeína. Es la segunda droga de uso más utilizada después del alcohol. Esta va, como vimos, a activar los receptores colinérgicos, nicotínicos centrales y periféricos. Va a liberar la dopamina en las terminaciones mesolímbicas y 90% de la nicotina inhalada se va a absorber y transportar junto con el alquitrán llegando al cerebro en 20 segundos. O sea, únicamente darle, darle el toque y en 20 segundos sentimos el placer, ¿no? Entonces, esta se va a metabolizar en el hígado, se va a eliminar a las 2 a 4 horas, produce un estado de alerta, relajación, reducción de ansiedad, ansiedad, eutimia, va a mejorar la atención, el aprendizaje y tiempo de reacción del paciente, sin embargo también es tóxica, adictiva, tiene riesgo de ser cancerígena, va a producir hiperperistaltismo, hipertensión e hipersecreción. Por lo tanto, va a entrar a través de partículas de un micrómetro, Va a entrar al torrente sanguíneo, a la membrana alveocapilar, se va a acoplar a los receptores alfa-4, beta-2 de acetilcolina y producir sus efectos, va a despolarizar y propagarse hacia el núcleo cumbres para liberar dopamina. Entonces, crónicamente, fumando todo eso que vimos que se fabrica en un cigarrillo y nicotina, ya sabemos que es una lista interminable de problemas, y estos problemas van desde el pelo hasta la uña del, del pie, ¿no? donde bueno, los ojos. Los oídos, la nariz, el corazón, el tórax, abdomen, las manos, el sistema reproductivo masculino, el sistema reproductivo femenino, el sistema esquelético, el cerebro, la psique, el cabello, la cavidad oral, la faringe, los dientes, los pulmones, el hígado, los riñones, la vejiga, la piel, las heridas quirúrgicas, el sistema inmune, las piernas, los pies, todo se ve afectado. Y es por eso que nos urge combatir esto. ¿Qué pasa en una mujer embarazada? Pues hay desprendimiento prematuro de placenta, hay placenta previa, rotura prematura de membranas, entre otras causas. ¿Qué le pasa al feto o al recién nacido? Pues todas estas situaciones. Lo cual, por supuesto, es cuando más nos preocupamos. No está embarazada, pobre mujer y pobre niño y nadie se preocupa por el resto de los habitantes. ¿Qué hace el cigarro a nivel local en el parénquima pulmonar? A través del estrés oxidativo, inflamación, la relación de proteasas y antiproteasas, la alteración mecánica que esto produce, los sacos alveolares que originalmente están tabicados o divididos o segmentados, eventualmente van perdiendo esto y se va produciendo un saco alveolar único y obviamente el área de superficie se pierde. Entonces de ser esto pasa a ser esto, un enfisema donde ahí viene el otro problema del tabaquismo, si fuera cáncer nada más te mata ya, el problema es que te dan las enfermedades crónicas y es un suplicio con el que hay que vivir varios años. ¿no? Y bueno, esta es una de las curiosidades que aparecen por internet, esta es una fotografía del New England, donde viene un paciente a hacerse una tomografía porque tiene tos crónica y aparece enfisema, aparece un nódulo pulmonar y una cajetilla de cigarros. Y bien, ¿cómo lo vamos a tratar?, Existen dos aspectos muy importantes. Uno es el tratamiento médico y el otro es el tratamiento conductual, ¿sí? donde uno interactúa de manera verbal con el paciente. Y bueno, hay una revisión reciente de Cochrane, donde la única, el único beneficio que se ve en el tratamiento es cuando se relaciona el tratamiento conductual del médico más el tratamiento médico farmacológico. Ni uno solo ni el, ni el otro van a producir mejores efectos que los dos juntos entonces realmente pues vale la pena son tres minutos que está estudiado que le debe dedicar el médico en su consulta al paciente. la relación entre la intensidad de la intervención y el cese del tabaquismo está demostrado que eso hace o estimula al paciente a que deje de fumar. Esta intervención va a aumentar la motivación y la posibilidad de futuros intentos en caso de que haya fallado este paciente en algún intento, darle información constante al paciente, y bueno, los que quieren parar esto se sienten mejor con el apoyo de un médico. Todo esto es, está demostrado. El costo-beneficio es obvio. Y bueno, esto hay que decírselo a los pacientes, decírselo a los pacientes. El tabaco, que esto tiene un alto índice de mortalidad. El 50% de los fumadores van a morir por una causa relacionada al tabaco. Y bueno, las as del tratamiento. Esta es una estrategia que ya tiene varios años de ser probada. Donde hay que averiguar primero con el, paci <laughs> averiguar con el paciente, documentar e identificar el consumo de trabajo del paciente, llevar una relación de esto si es que el paciente accede a trabajar con nosotros, aconsejarle de forma clara, decidida y personalizada, estar de acuerdo con él en que si está decidido o no, preguntarle, porque una, en estas, aunque suene tal vez tonto, pero al preguntarle al paciente ya lo envuelves, ya lo metes a tu círculo de tratamiento, ¿no? Y bueno, saber ofrecerles, enseñarles que hay tratamiento farmacológico también, que si lo desea utilizar, y que bueno, y además de eso está uno dispuesto a darle consejería u otro tipo de apoyo. Y bueno, una vez que esto se logra, hay que anticipar consultas de seguimiento, hay que seguir a los pacientes. Entonces... Cada vez que vemos un paciente y vamos a hablar del tabaquismo con él, hay que expresarle nuestra empatía, hay que decirle que nosotros estamos entendemos y, y, bueno, que todo por todo lo que él está pasando, que él entienda y que él sienta que estás en sus zapatos y que lo vas a apoyar de la manera, mejor manera posible. También hay que desarrollar cierta discrepancia, hay que darle a entender, hay que hacerle contrastes en su vida, ¿no? que si él está de acuerdo que él esté fumando al lado de sus hijos, qué culpa tienen sus hijos, este tipo de ataques, por así decirlo, psicológicos, es lo que ha probado ser beneficioso. También si, no, si decide no hacerlo o se pone, digamos, en contra de, de lo que nosotros le estamos sugiriendo, darle por su lado, darle por su lado, darle por su lado y volverlo a atacar con la misma información y ganas de parar de fumar, ¿no? Y bueno, finalmente, si lo logra o lo está haciendo, siempre hay que darle retroalimentación positiva, ¿no? apoyarlo, apoyarlo, apoyarlo de que lo está intentando. Bueno, en relación igual a lo que existe de evidencia, y está demostrado que para que los pacientes dejen de fumar, si existe gran motivación por parte del paciente, está listo para ese cambio, tiene un moderado o alto autocontrol, tiene una red de apoyo social importante. Esto ha demostrado que sí va a ayudar a que dejen de fumar. En contraparte, cuando existe una alta dependencia a la nicotina, comorbilidades psiquiátricas y abuso de sustancias tóxicas de otro tipo, altos niveles de estrés o exposición a otros fumadores, esto está demostrado que es medio un poco catastrófico para que el paciente deje de fumar. Bueno, esas fueron las opciones conductuales. ¿Qué opciones terapéuticas farmacológicas existen? En grandes rasgos, parches de nicotina. Goma de mascar, inhalador, y spray nasal, brupropión y la vareniclina. Vamos a analizar brevemente cada uno de estos. El parche de nicotina fue creado en 1985. Está demostrado que cuando no se utiliza, bueno, se utiliza un placebo. Este tiene una eficacia de 5.9% contra el parche de nicotina que va entre 7.2 y 10.8%. Las presentaciones vienen en estas calidades. El efecto adverso va a ser siempre la irritación de piel, muchas veces es por falta de información del paciente porque colocan el mismo sitio el parche siempre. Entonces esto se sugiere que todos los días se cambie el sitio del parche. Y bueno, ¿cuánto le vamos a dar o cuántos parches o de cuántos miligramos? Todo depende del test de Fagerstrom. Este test está realizado para calcular, entre comillas, cuánto es qué tan adictivo o qué tan adicto está un paciente al tabaco. Y bueno, como ven, las preguntas se dirigen principalmente a cuando, o sea, si lo toma en la mañana, cuántos minutos tarda en la mañana en fumar, etcétera, etcétera. Y bueno, eso ya nos da una muy una clara idea de, de cuánto fuma este paciente o qué tanta adicción tiene. Entonces, en base a esta tabla, se va a dividir en grandes rasgos en menores de 5 o mayores de 5 puntos. Y en base a eso, si es mayor de 5 puntos, empezamos con la dosis grande, ¿no? De 21. Y así. Durante 12 semanas dividido en tercios, se va a ir reduciendo la dosis hasta poder suspender el tratamiento. Y bueno, si es menor de 5 puntos o menor de 20 cigarrillos al día, empieza con una dosis menor hasta que desaparezca la adicción. La goma de mascar es el mismo principio, es nicotina, se está sustituyendo, es la terapia de reemplazo de nicotina, así se le conoce. Igual se divide en tres fases, cerca de 12 semanas. Y bueno, se sugiere comenzar hasta no más de 12 chicles al día, dependiendo de las necesidades aquí del paciente, y reduciendo los chicles hasta que al final ya no tenga chicles. Y la idea es que, bueno, ellos sugieren igual que si en el futuro tienes una ansiedad por fumar, puedes to tomar un chicle. Los inhaladores y el spray nasal se pueden utilizar como método terapéutico definitivo, sin embargo también se sugiere como como shots ¿no? de nicotina para aliviar la, la, la ansiedad temporal. ¿no? Y bueno, la dosis máxima son 80 pulsaciones, 40 por fosa nasal. Cambiamos a los, a los fármacos vía oral. El Bruporpion es un inhibidor selectivo de la recaptura de dopamina. Esto es en el núcleo accumbens, donde se libera la dopamina. Entonces, si yo inhibo selectivamente la recaptura en la membrana presináptica de dopamina, permita que permanezca más tiempo ahí la dopamina y tenga yo menos ansiedad y ganas de fumar. Ese es el principio básico. Y se comienza seis días a una dosis. Después del sexto día, para uno de fumar. O sea, uno debe planear a seis días cuándo voy a dejar de fumar. Dejo de fumar y continúo por siete o nueve semanas el tratamiento. Y finalmente, la vareniclina. Cabe señalar que ninguno de los anteriores se pueden dar juntos. ¿Sí? porque todos siguen prácticamente el mismo principio, bueno, al menos estos tres, y la combinación de bupropion con cualquiera de esos tres está contraindicada. La vareniclina va a ser un agonista parcial de acetilcolina en los receptores del área ventral tegmental, en los receptores alfa-4-beta-2. Entonces, la ventaja de este es que bloquea a la nicotina para que actúe aquí, y de manera de antagonista parcial va a liberar finalmente en el núcleo accumbens la dopamina. Y bueno, sus síntomas desgraciadamente tiene ciertos efectos adversos, donde el más común es la náusea en 28.6% que se describe que generalmente es al principio del tratamiento. Aquí tratan ellos de comparar, esto fue lo saqué del PLM, donde la vaniclina tratan de demostrar que es mejor que cualquiera. Pero repito, ya existe un estudio Cochrane acerca de esto y las conclusiones son las que dijimos. El tratamiento Va hasta 12 semanas y se puede prolongar hasta 24 semanas, dependiendo de la evaluación del médico. Y bueno, comienza en dosis de 0.5 al día, después a 0.5 dos veces al día, y finalmente del día 8 en adelante, donde otra vez se suspenda ya el tabaco, un miligramo cada 12 horas. Entonces, todo mundo ha escuchado del cigarrillo electrónico, ¿no? que aparentemente es la panacea y que ya me ponga a fumar el cigarrillo electrónico, sale un mito de mi boca, me siento bien y pues ya, dejo de fumar. Desgraciadamente y para mi sorpresa, no ha sido ni aprobado por la FDA ni por ningún organismo y tampoco ha sido estudiado en ensayos clínicos aleatorizados. Entonces esto se vende como pan caliente por todo el mundo, tiene ahí sus partes, describen el cartucho que es intercambiable, donde está la boquilla, esta es la pila, esta es una lucecita LED, que bueno cuando uno inhala se activa todo ¿no? esos cartuchos el que les mostré donde está la boquilla son intercambiables y por todo tipo de cartuchos que saquen vapor nada más que saquen vapor y tengan nicotina que tengan nicotina y sepan a chocolate o vainilla o a cualquier sabor entonces pues ha agarrado popularidad incluso en gente que no era fumadora el problema viene acá que como esto no ha sido estudiado y ya hay varios reportes aislados de casos donde hay complicaciones por el cigarrillo electrónico únicamente. Entonces, aquí la pregunta es, ¿estamos nosotros ayudando a que crezca un problema o un problema nuevo cuando todavía ni siquiera validamos este cigarrillo? Pues es algo de preocupación. ¿no? Y bueno, aquí nada más, aquí están justificando en este estudio cómo a 14, 11 personas les preguntaron qué se siente fumar esto el cigarrillo electrónico y pues bueno, tienen mucha razón, mucho de los hábitos de llevar el cigarrillo a la boca es suficiente para que uno se sienta bien y esto es lo que es digamos el argumento más fuerte para el cigarrillo electrónico en este estudio, para justificarlo. ¿no? Este es el único ensayo clínico que yo encontré de Nueva Zelanda que está por empezar donde se va a dividir tres grupos. A uno le van a dar cigarrillo con placebo, otro cigarrillo con nicotina, y al otro grupo van a hacer parches de nicotina. Y en base a eso, pues ya van a empezar, digamos, a formalizar esto. Y bueno, de nuevo aquí se cuestiona, estamos creciendo un problema que no existía. Entonces, de nuevo, el tratamiento debe ser cognitivo y farmacológico, debe ser la mezcla de los dos. Se deben cumplir las cinco A's que vimos. Los parches de nicotina, la goma de mascarilla y el spray se inician al día siguiente de haber suspendido el cigarrillo, a diferencia de los otros que se inician una semana después. Y la vareniclina, esta sí se puede dar en conjunto con los otros medicamentos. Entonces, la revisión de Cochrane, como dije, afirma y el cigarrillo electrónico hoy e-cigarette parece ser prometedor, pero en realidad le faltan. ¿no? Me gustaría leerles este, esta reflexión. Por lo tanto, ¿cuánto creen que cuesta una vida? ¿100 millones de pesos? ¿Mil millones de pesos? ¿Lo considerarían invaluable? Pues están equivocados. La respuesta correcta es 75 mil pesos. Así es, aproximadamente el costo de un auto usado. Al menos eso es lo que la industria tabacalera piensa. Esta gana 75 mil pesos por ser humano que su producto mata. Pero la industria tiene un problema. La gente muerta ya no fuma. Así que por cada persona que matan, deben encontrar un reemplazo para mantenerse sin pérdidas. ¿Pero a quién? ¿Quién está dispuesto a tomar este riesgo hoy e ignorar las consecuencias? ¿Quién va a creer en ellos? La respuesta, los niños. El resultado devastador. El tabaco mata uno de cada tres niños que comienza a fumar. Cáncer, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar, diabetes y más. Seis millones de personas cada año muertas. Madres, padres, esposos, esposas, niños. Para el 2030 las muertes relacionadas a tabaco van a sobrepasar los ocho millones al año. Y se va a poner peor a menos que actuemos ahora, ya que para el final del siglo va a haber matado un billón de personas. Nosotros podemos detener esto. Somos la solución. Sabemos cómo reducir el tabaquismo, aumentando el precio para que no lo puedan costear, creando leyes libres de tabaco, deshaciéndonos de empaques y publicidad llamativa, diciéndole a la gente la verdad y advertirles del daño devastador que produce. Si hacemos todas estas cosas, podremos revertir la epidemia. Los fumadores dejarán de fumar, los niños no empezarán, en cambio crecerán para ser padres y abuelos y llevar vidas productivas y sanas. Tú puedes ayudar, infórmate, exige sitios de trabajo libres de humo, pregunta, dile a todo el que conoces, lucha. Un billón de vidas cuentan contigo. Les agradezco mucho. Una, alguna pregunta, algún comentario. Sí. Doctor.